En mayo, la violencia de alias Guacho se desató en el sur del país contra tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, que fueron secuestrados, asesinados y luego desaparecidos sus cuerpos. En octubre, cuando se anunció el proyecto de presupuesto del gobierno de Iván Duque, los estudiantes alzaron la voz para exigir más recursos para la educación pública en el país. Esa exigencia llevó a un paro de más de 2 meses que finalizó con un proyecto de acuerdo firmado entre estudiantes y el gobierno nacional a inicios del mes de diciembre. La migración venezolana hacia Colombia se ha convertido en un fenómeno de amplias proporciones, pero en 2018, según la Organización Internacional de Migraciones, 2.328.949 dejaron su tierra. Migración Colombia estima que al menos 800.000 venezolanos están radicados en Colombia. A los 15 días de iniciado el año, el puente Chirajara, que había sido anunciado como el de más alta ingeniería en Sudamérica, se desplomó dejando 10 obreros muertos. Otra obra de ingeniería marcó tendencia por la emergencia producida en la represa más grande del país, Hidroituango. El aumento del caudal del río y el taponamiento de uno de los túneles de desagüe puso en aprietos la infraestructura y la seguridad de más de 5.000 personas.